La noche del 19 de mayo, la vida de este joven inmigrante guatemalteco dio un giro en pocos minutos. Virgilio Aguilar Méndez se encontraba hablando por teléfono con sus familiares fuera de un motel. Stop. Yeah. Okay. I'm sorry. Okay, why when I was driving around? Stop. Eating. Okay, but why did you get up and walk away? Virgilio Aguilar no habla inglés e hizo gestos para señalar el motel. Where are you staying? Sleeping. You see, yeah. Here? Yes. Well, why aren't you eating inside? Al oficial Michael Kunovich le pareció sospechoso y lo abordó. Turn around. No. Don't walk away from me. No, sorry. Don't pull away from me. El agente Kunovich se aproximó a detenerlo y llamó a otros oficiales. Stop. Hey, sorry. Get on the ground. Family. Le aplicaron descargas de pistola eléctrica varias veces. Family. Turn around. Yeah. Put your hand. No. Virgilio habla principalmente una lengua maya, el mam, y poco español. Mientras lo detenían, intentaba explicar y repetía las palabras familia y lo siento. Stop. Suelta el cuchillo. Va a romper tu brazo. Voy a ir a ver mi familia ya. Más tarde, el agente Kunovich se sintió mal, presentó problemas cardíacos y falleció en el hospital. La causa oficial de su muerte fueron causas naturales y problemas de salud preexistentes, según los forenses. Sin embargo, desde esa noche de mayo, Virgilio ha estado en la cárcel sin derecho a fianza. Ha sido acusado de homicidio involuntario agravado y resistencia al arresto. Arriesga una pena de hasta 30 años de cárcel. En una reciente audiencia, el juez del caso dio 60 días para determinar si Virgilio puede llegar a aprender lo suficiente para preparar su caso o entender el sistema legal ante su poco dominio de inglés y español. Deberá recibir atención de salud conductual y tomar medicamentos psiquiátricos recetados.